Hola, muy buenas tardes. Atendiendo el reporte ciudadano, donde se nos reporta de que en la cancha del Zacatal se encuentran sin corriente eléctrica. Pues aquí nos damos cuenta de que está cortado el cableado del transformador. No sé si se alcanza a notar. Y esta es la entrada. Esta es la entrada y sí, nos reportan, según hemos podido investigar, en base al reporte ciudadano, que se robaron todo el cableado de aquí de la cancha, y nos llama mucho la atención este reporte. Sí nos comentan que tienen más de 6 días sin corriente eléctrica, y por ahí nos dicen que hay cámaras de vigilancia, las cuales me imagino que gracias a esas cámaras de vigilancia podrán dar prontamente con los delincuentes que hicieron este atraco a la comunidad de El Zacatal. Aquí nos encontramos una placa que dice empastado campo de fútbol, parque en la colonia El Zacatal, siendo gobernador del estado licenciado Marcos Covarrubias, marzo del 2013. Sí, es una cancha que, si bien es cierto, está muy bien cuidada, hay que reconocerlo, pero nos comentan que fue saqueado de todo su cableado. La verdad que sí, sí está bastante maltratada la cancha, el empastado. Yo creo que desde que se puso no se ha quitado, no se ha cambiado, no se le ha dado mantenimiento. Pero sí, aquí pues nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones de la cancha del Zacatal. No se olviden de darnos like, y si hay alguna denuncia, por favor, compartírnosla y nosotros le daremos seguimiento. Sí, esta es la realidad que se vive en el municipio de Los Cabos. No sé si hay alguna otra cosa, pero no se olviden de darnos like. Seguiremos compartiendo las denuncias que nos hagan llegar los ciudadanos del municipio de Los Cabos y de Baja California Sur. Un saludo, hasta luego.